Lo conseguí. La legendaria Dragonland. La guardia de la isla. No esperaba verlos tan pronto. Pero ¿dónde estás, Zero? Creí que me seguía. Es cierto que están hechos de piedra. Nunca creí que eso fuese posible. Dragonland, la destinación soñada por todos los cazadores de tesoros del mundo. Aún no me puedo creer que esté aquí. Veamos qué dice la brújula. Los libros dicen que una de las agujas debe mostrar el camino a Dragonland. Pero no dice nada sobre la segunda. Bien. Interesante. Espero que el maestro del gremio no se enfade mucho cuando vea que le robé la brújula. De todas maneras, él no la usa. Será más útil para un cazador de tesoros. ¿Fantasma? No va a ser fácil acostumbrarse a todo esto. Este lugar parece plagado de curiosos fenómenos. No sé por dónde empezar. Solo sé que el legendario tesoro está escondido en algún lugar de esta isla. Pero no hay mapas o descripciones disponibles. No es muy alentador. El gremio es la organización más discreta del mundo entero. No va a ser fácil acostumbrarse a todo esto. Este lugar parece plagado de curiosos fenómenos. No sé por dónde empezar. Solo sé que el legendario tesoro está escondido en algún lugar de esta isla. Pero no hay mapas o descripciones disponibles. No es muy alentador. El gremio es la organización más discreta del mundo entero. Deben ser los guardianes de los tesoros milenarios, tal y como en los libros que leí. Es una buena señal, si es verdad. Honestamente, pensé que encontraría pistas de cazadores de tesoros dejadas por los miembros del gremio. Algo como... Tú, extraño, acércate. ¿Quién eres? Soy el espíritu del altar. Estás entrando en Dragonland. iniciando tu camino por primera vez. Estoy aquí para ayudarte. ¿Para ayudarme? Tengo que encontrar a mi compañero, Zero. Eso a mí no me importa. Mi deber es ayudarte a conseguir poder. ¿Qué quieres decir? Estoy aquí para encontrar el tesoro del Templo del Dragón. Si sabes algo del tema, puedes ayudarme con eso. No me hagas perder el tiempo. Te sugiero que dejes que te guíe si quieres sobrevivir. Este es mi primer regalo para ti. No hay necesidad de regalos. No quiero estar en deuda. ¿Qué has hecho? Ahora estamos conectados y te llevaré a lo largo de tu camino. Con mi ayuda lo conseguirás. Dime, ¿qué quieres de mí? Quiero que completes el camino. El poder que te he concedido te permite absorber la fuerza vital de los enemigos que derrotes. Tráelos a mis altares y será recompensada. ¿Estás loco? No lo necesito. Quítamelo. Mis regalos no te comprometen a nada. Ahora, vete y ten cuidado. Te espera un gran peligro. Espera, dime más sobre ese gran peligro. Excelente. Qué sensación más desagradable. No me gusta nada. Aquí. Es insoportable. Espero que este camino no me lleve al centro del mundo. Si no hubiese venido por mi propio pie, pensaría que estoy en el infierno ahora mismo. O quizá estoy en el infierno de verdad. ¿Qué pasa aquí? ¿Me he tropezado con algo otra vez? Oh, no. Maldita sea. Estos lugares milenarios siempre están llenos de sorpresas. Muévete, Ayumi. Sigue moviéndote y no te pares. ¡Mierda! ¿Qué pasa? No me lo creo. ¡Esta soy yo! Esta broma no me hace nada de gracia. Todo se ha detenido. Hasta el fuego está completamente inmóvil. Increíble. Nunca había visto algo parecido. El tiempo ha comenzado de nuevo. ¿Quién está haciendo esto? ¿Qué demonios? ¡Arañas! ¡Son enormes! ¿De dónde han salido? ¡Odio las arañas! Esto es a lo que el altar se refería. Su fuerza vital. La estoy absorbiendo. Este lugar es como uno de esos sitios que vi en un antiguo libro sobre Dragonland. Estos cofres antaño contuvieron los grandes tesoros de civilizaciones milenarias. Pero ¿dónde están ahora? Nuestro grupo entró ayer a Dragonland, pero lo que estoy buscando no es exactamente lo mismo que los otros. Parece un botón enorme. Me pregunto qué pasará si me pongo sobre esta cosa. Sí, es el botón, está claro. Debe ser el activador de la puerta. Los guardias deben estar conectados con estos aparatos de alguna manera. Pero, ¿qué custodian? Todos los baúles están vacíos. La próxima vez será mejor que sigas durmiendo. Una erupción volcánica debe haber destrozado cualquier rastro de civilización. El color de estas flores me está poniendo nerviosa. ¿Quién diablos eres tú? No, 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 aléjate de mí. Fuera, salid de aquí. Vuelve a donde quiera que hayas salido. ¿Quién demonios ha puesto estos muros mágicos? ¿El altar? ¿Eso es? ¿Me está observando? Pero, ¿por qué intentaría detenerme? Otro cazador de tesoros. Supongo que no ha tenido mucha suerte. No está mal. No está nada mal. está burlando de mí? ¿Quién hay ahí? Puedo oír tu respiración. Nos acompaña. ¡Sal! No me vas a dejar tranquila, ¿verdad? ¡Qué monstruos más asquerosos! Si están por toda la isla, no sé qué voy a hacer. Este no era el plan. Zero se está perdiendo toda la diversión. ¿Dónde demonios está? ¡Humanos! Puede que Zero ande por aquí. ¡Venga, chicos! El altar otra vez. ¿Qué puedo esperar ahora? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? Esta es tu primera prueba. Aprenderás a usar tus nuevas habilidades. Hay que comenzar. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. ¡Increíble! Entonces los altares son la fuente de la fuerza. ¡Guay! A lo mejor estos son los corales. Ya sabía que esas flores no eran muy normales. Debería usarlos para subir ahí arriba. Parece que están vivos. Espero no caerme. Vaya. Puede que este botón abra esa enorme puerta. El gremio ha estado buscando un tesoro aquí durante mucho tiempo, pero nadie ha intentado jamás dibujar un mapa. Supongo que todos tenían cosas más importantes que hacer, como yo. Me sorprende que la civilización local se haya condenado a muerte. Un nuevo fenómeno. Di un paso. No me sorprendería si me encontrase con un grupo de turistas. Aquí todo parece posible. Debe de haber otro modo. Parecen parásitos. Si los destruyo, podré usar los corales para llegar al otro lado. Los monstruos están por todas partes. Puede que sea una forma de vida volcánica. Me pregunto qué tienen de especial esos corales voladores. Me están empezando a gustar. Vaya, ahí abajo hay algo. Veamos qué me llevo esta vez. Me pregunto qué es eso. ¿Has venido para abrir el portal? Todo depende de hacia dónde conduce en realidad. El camino no tiene límites específicos y solo los portales muestran la dirección. Este portal es el único camino que puedes tomar. No lo entiendo. ¿Esto está relacionado de algún modo con el tesoro del Templo del Dragón? El camino es el tesoro de Dragonland y termina en el Templo del Dragón. Aquí encontrarás tu verdadera esencia y poder. ¡Prepárate! Ha llegado el momento de iniciar tu desafío. Me alegra verte. ¿Cómo te llamabas? Soy el espíritu del dragón. Gracias por liberarme. Estoy en deuda contigo. ¿Qué te trae por aquí? Entiendo por qué estás aquí y que necesitarás mi asistencia. Conozco esta isla muy bien. Puedo ayudarte a encontrar lo que estás buscando. Si es así, ¿has visto a un hombre bastante fornido por aquí? Debes referirte a tu compañero, Zero. Sí, ¿lo conoces? No, lo siento. Solo te oí hablar de él con el altar. ¿Me estabas espiando? No creo que me puedas ayudar. No seas desagradable. No habrías salido de esa cueva con vida si no fuese por mí. ¿Has sido tú quien me salvó? ¿Qué has hecho? Es más fácil mostrártelo que explicártelo. Entonces, ¿quieres abrir este portal? Claro, intentémoslo. Entonces, ¿qué hay que hacer? El altar te ha concedido una serie de habilidades, pero al mismo tiempo tú ya poseías otras. Solo tienes que descubrirlas. Lo primero que vamos a hacer es devolver el tiempo. Ahora concéntrate y cuando te veas en el pasado lo entenderás. Eso es. Esta habilidad te permite estar en varios sitios a la vez. ¿Por qué puedo hacer esto? Es por Dragonland. Despierta tus instintos ancestrales y el saber de nuestros padres. Lo tenemos en nuestro interior. En realidad sabemos mucho más de lo que creemos. Bien, el portal está abierto. Entra y te verás en la otra parte. Vaya, esa magia me está volviendo loca. Buena, saltar.